¿Está auto por ahí? Sí, es todo acá. Como todos los meses tenemos la visita del Departamento de Promoción Social de la Intendencia Municipal, atendiendo allí en un club céntrico de nuestra ciudad, y consecuentemente tenemos la visita del director de dicho departamento, señor Walter Machado. Machado, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se vienen desarrollando estas rondas médicas a nivel del interior del departamento? ¿Cuál es la aceptación de la gente? Bueno, en primer lugar, buen día a los oyentes de Tranquera, y primero agradecer a la Comisión Directiva del Club Artiga, que siempre que nosotros de Rivera llamamos para que el equipo profesional esté atendiendo, siempre las puertas están abiertas y son muy importantes. Y bueno, viene trabajando intenso lo que es el equipo profesional. Te podemos decir que en el departamento Rivera y el interior, en los que van de esos 3 meses, hemos atendido más de 5.000 y pico de personas, entre ancianos, niños y jóvenes. Y bueno, eso la gente ve de buen ojo el trabajo que Promoción Social viene llevando a cabo en distintas áreas como estamos trabajando. Precisamente, ¿podríamos describir cuáles son esas áreas en las cuales se trabaja? Bueno, las áreas que Promoción Social viene encarando, la área de la limpieza. Como ustedes pueden ver, de la gente tranquila cuando entra en la ciudad, debido ya desde la Virgencita, por la 27, por la 5, lo que son la entrada de la ciudad, venimos dando un colorido diferente. Eso es una cuadrilla de Promoción Social que están trabajando, que son 5 funcionarios y un capataz. El área del deporte, bueno, el área del deporte es... debido a que Promoción Social viene trabajando intenso en las comisiones vecinales, y en cada barrio estamos realizando una plaza con área infantil, con cancha de voleibol, de fútbol, ya tenemos 4, y si Dios quiere, hasta fin de año queremos dejar en barrio Mandubí y barrio Misiones también su plaza. En el área alimentación, es un área que es la área que más trabajamos, la área alimentación, debido a que hay muchos barrios que son carentes, que están pasando mal, la gente, niños, la gente de tercera edad que está muy olvidada. Promoción Social viene trabajando intenso, bueno, desde la campaña del kilo que realizamos durante el día, de llegar puerta a puerta, de ir a la panadería, de que la semana pasada frigorífico Tacuarembó nos mandó 1.300 hamburguesas que repartimos en Barrio Sacrificio. Todo es el trabajo de alimentación que venimos realizando. Y en la parte, en el área de la salud, bueno, como ustedes pueden ver, nosotros venimos trabajando intenso
en lo que es toda la policlínica que tiene en el interior del departamento, porque la meta de promoción social era trabajar en serio en la parte de salud. Bueno, ya son más de 38, 40 localidades en distintos puntos donde nos solicitan el atendimiento, la ronda médica de promoción social. Ahí estamos presentes, además de este equipo profesional que hemos ido en Moirón, en Las Flores, en Las Puentes, Paso Hospital, y venimos en la ciudad de Tranquera y en la de Villa, y estamos trabajando intenso, y eso es un trabajo muy importante, y siempre estoy hablando que es para la gente más carente, como ustedes pudieron apreciar, desde la farmacia que tenemos todo, todo gratuitamente. ¿Y cómo se proveen ustedes de los medicamentos, por ejemplo? Y la pregunta es esta, ¿los profesionales que allí atienden son contratados por la Intendencia? ¿Algunos de ellos trabajan en forma honoraria? Todos honorario, hay algunos que son pago por la Intendencia, pero la mayoría son honorarios, como son los peluqueras. Todos vienen a trabajar porque saben que están haciendo una obra social, una obra carente a la gente más carenciada, a la gente más pobre de los barrios, entonces ninguno tiene sueldo. Y eso es un trabajo que viene realizando promoción social sin costo ninguno. Lo que me preguntaba la parte de farmacia, sí, con el apoyo que tenemos del director del hospital y de la subdirectora, cada 15 días vamos a ellos que para repartir en los barrios de Rivera y en el interior, en la villa, en las ciudades de Tranquera y en lo interior, todo gratuitamente con el apoyo del director del hospital. Volviendo al tema de los barrios en Rivera, ¿ha sido buena la respuesta de las comisiones vecinales como usted esperaba o ha habido algún tipo de enlentecimiento en el trabajo de las comisiones? Hay comisiones que trabajan intenso, hay comisiones que no están trabajando y yo siempre estoy hablando a ellos, yo les voy a cobrar como ellos me pueden cobrar de la parte del coordinador de comisiones. A mí me gusta estar siempre junto, trabajando, no era el motivo de organizar la comisión en un barrio y posteriormente no volver más, ¿no? De esa manera, nosotros, o yo personalmente, siempre estoy cobrando a las comisiones que no se reúnen más, y bueno, de ahí nosotros volvemos al barrio y intentamos organizar otra comisión que quiera trabajar, aprovechar que yo siempre estoy luchando por los barrios, y de esa manera nosotros hemos organizado lo que sería el plenario de la comisión vecinal, quedó concretado que vamos a organizar dos plenarios por año en junio y noviembre. El 24 tenemos el segundo plenario que vamos a realizar en el Club Boulevard Lago del Norte. Y el plenario es muy importante porque ahí están los gobernantes cara a cara con las comisiones barriales, que son más de 38 comisiones. Y bueno, gente que en el primer plenario se comprometió gobernante con los barrios y no ha cumplido, ahora ellos tienen que darle la cara y decirle por qué motivo no están trabajando en los barrios. En cuanto a ese trabajo de pinturas y de decoración, digamos así, de los barrios, de las afueras de Rivera, ¿se estará prolongando también después a las distintas villas, el interior del departamento? Yo sé que acá, como en Tranquera, el secretario de la Junta está trabajando bien, se está empeñando casi lo mismo el trabajo de uno. Cuando uno asume la responsabilidad, hay que trabajar y trabajar. No se puede quedar en el camino. Bueno, yo sé que en Tranquera las cosas están caminando bien, están haciendo bien lo que la Junta de cualquier villa de la ciudad de Tranquera estén dispuesta, que necesiten el apoyo del director de promoción social, inmediatamente voy a estar presente. Nosotros tenemos mucho trabajo por adelante, sabemos que los barrios de Rivera estaban muy olvidados. Es un trabajo que yo copio las cosas de otros países, de otros departamentos, lo que es, si puedo decirte, en Chile, que desde un parlante se pone en la calle, pedir a los vecinos que cuiden, que no tiren basura, que estemos en una guerrilla contra los basurales en el departamento de Rivera, que nosotros me gusta pintarlo, poner macetones. Bueno, nosotros hemos puesto un parlante promoción social pidiendo a los vecinos que colaboren, que trabajen junto con la comisión de vecinales. Nosotros tenemos mucho trabajo en los barrios y queremos dejar el departamento de Rivera, o sea, copiar de otros departamentos como tuvimos ahora en Paysandú junto al Club Frontera, mirando lo que es tan lindo la entrada de Paysandú, macetones, césped. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, pero ya te digo, con esfuerzo, con la colaboración de todos, como siempre estoy hablando, entre todos juntos vamos a salir adelante, no puede ser personalmente, y eso yo estoy siempre estoy dando participación a las comisiones vecinales, que es muy importante. Hoy tenemos cinco plazas y las cinco plazas no tienen sereno.
participaron y ayudaron los vecinos desde plantar flores cada uno, y bueno, son ellos los que cuidan, son ellos los que están manteniendo con iluminación, con todo, y bueno, eso vamos sacando adelante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Walter Machado, seguramente volveremos a conversar en próximos meses. También te quiero decir que nosotros ahora, ahora vamos a tener una reunión acá a la Junta con la Comisión de Damas que apoya promoción social, como tienen Tranquera, como tienen Corrales, como tienen Bichadero, comisiones que apoyan la promoción social. A través de la comisión que apoya promoción social conjunto conmigo, estamos resolviendo muchas cosas, como Bichadero, que vino la Comisión de Damas, tuvimos entrevista con el jefe de policía, problema cédula, que hace más de 4 años que no van a Bichadero, problema UTU, problema INAME. Mucha cosa a través de promoción social y esa comisión estamos resolviendo muchos problemas para la villa. Nosotros la semana que viene voy a preparar una agenda conjunto con la Comisión de Damas que apoya promoción social. Vamos a tener una agenda donde la principal sería con el director del hospital, debido a hablar policlínica Tranquera, de que tenga más atendimiento, si hay que traer médicos de allá, vamos a traer, la gente hay que atenderla, y bueno, eso es un problema importante, que en cada villa y en la ciudad de Tranquera hay una comisión de damas y que pretendemos realizar muchas cosas positivas para la población. Muchas gracias. Muchas gracias.